Buenos días, por aquí estamos de nuevo con el experimento este que estamos haciendo. Esto es todo de prueba. Estamos empleando el modulador este que usa para los receptores. Como veis, aquí le hemos puesto un diodo. Y aquí, no sé si lo notáis, pero fijaros, cuando bajo la vi bajando la mano, cómo va subiendo hasta que se va de escala. Cambia también el sonido. De aquí he sacado que hay que hacer las bobinas más grandes para poder detectar mejor el, si os fijáis bien, ahí como sube, solamente cuando lo acerco, si lo acerco todo, sube, pero tenía que subir más. Así que tengo que darle más ganancia a... Estos son imanes para detectar las cosas magnéticas y radiaciones como las que tenemos en la mano, eléctrica y calorífica o yo qué sé. Bueno, es que hay cosas que no sé, pero supongo que nosotros tenemos... también infrarrojo, porque tenemos temperatura, tenemos calor en el cuerpo, y alguna radiación de infrarrojo o alguna clase de onda produce, no solamente infrarrojo, sino otras ondas que tengamos en el cuerpo. Como veis, es... Y el cambio es radical, ahora también, si cogemos un PMR y le damos, veis que el sonido, si lo acercamos un poco, se va de escala. Como veis, también tiene pocas pilas. Entonces, cuando lo ponía aquí y lo ponía, por ejemplo, en la escala esta de 20 voltios, en esta escala, me llegaba a dar hasta 12 voltios, pero ahora ya no tiene muchas pilas. Mire, lo vamos a poner ahí pegado. Un voltio llega a dar, pero es porque está la pila baja. Yo he conseguido 12 voltios, que viene a ser a medio vatio, a medio vatio. Con el amperaje y tal, da cerca de medio vatio. Como veis, no he hecho que haga pitido, sino que suba el volumen, como que suba el volumen lo suficiente. Esto está en 20 voltios, vamos a bajarlo ahí. Para buscar cositas viene bastante bien. Se puede poner, vamos bajando. Los imanes, como ya he dicho, necesitamos una bobina un poquito más grande y más espire, para que los imanes funcionen bien. Como veis, sube, vamos bajando, vamos subiendo, vamos bajando,
Sube y subimos a una altura bastante buena, y todavía marca, como veis, está marcando, ahora ya tiene una altura bastante buena, y si vamos bajando, como veis, va dando hasta. Bueno, esto lo que falla es que hay que hacerle más grande y más espinas para que detecte bien. Bueno, esto sería una parte para poder detectar piedras imanes o campos magnéticos. He visto, es que lo tengo agarrado con la mano y no puedo, pero si oriento hacia el norte, sube, y si lo pongo así, tiende a bajar, pero como lo tengo puesto en la mano, me está detectando a mí la mano, pues no puedo hacerlo. Eso tenía que hacerlo cuando yo tuviera un soporte. Creo que para detectar el campo magnético también tiene que ser un poco más grande, con más espiras. Voy a intentarlo hacer para detectar los campos. Bien, esto lo he estado viendo apoyándolo aquí, metiéndolo aquí la bobina, pero no es muy exacto, porque como todo se hace todo en una piña, donde toque sube, hay que poner algo más aislante y más lejos de que nos alejamos. También el cuerpo también emite radiación, si nos acercamos también sube, sube también la radiación. Es igual que, ¿no ves? Ahora tengo la mano aquí puesta, ya está captando, y bajando, el ruido no sé si lo notáis, hasta que ya lo pongo. Yo creo que tengo suficiente para hacerlo. La idea creo que es buena, pero tengo que hacer una bobina que tenga más sensibilidad. Esta la he hecho para el esquema que os enseñé, que es un detector de metales, pero pienso hacer una bobina mejor. Ya cuando la haga, ya os lo enseñaré y veréis los resultados. Vamos, ya veis que va muy bien, que detecta la electricidad que tenemos en la mano, o el magnetismo, puede ser infrarrojo, puede ser electricidad estática, vamos, no soy científico, pero supongo que algo de eso, ¿no es? Cuando voy bajando, se sale de escala, voy subiendo, esto es interesante. Aquí os traigo un esquema, pero vamos, el esquema es un detector de metales, pone militar. Esto de una revista que ya tiene sus años, pero vamos, tiene algunos añitos. Fijaros las explicaciones tan buenas, mira, que tiene. Se explica todo completamente. Tenemos esquema, con todo el material y todo. Tenemos cosas que han sacado, como es. También tenemos un esquema ya no tan teórico, sino más bien práctico. La forma de montaje y de todo. Cómo se hace todas las cositas. Es bastante completo, muy bueno. La verdad es que es de mucha calidad, el esquema. Bueno, creo que esto hasta aquí me lo dije, creo que sí, hasta aquí. Vamos a ver, bueno, hay aquí más. También la forma de cómo se hace la bobina. Que es muy, muy, pero muy completo.
quiero deciros que es un poco complicado hacerse, vamos, por lo menos aquí en Badajoz, aquí en Badajoz es un poco complicado hacerse de materiales. Vamos, si cojo para que veáis algunas cositas aquí. Estos son algunos integrados, y este no se va a encontrar, pero vamos, tengo el equivalente, que lo tengo, tengo algunos ahí. Ahí tengo algunos de estos, pero este es fácil, yo creo que de encontrar. El BD-139 también, este no lo sé. El CD-4001 creo que sí, también. Este no lo sé tampoco, si se puede encontrar. Así que si se encuentra esto y algunas cosas que tenemos aquí en la lista, pues este sí se podría hacer. Lo que pasa es que estoy en la parte de Extremadura y aquí, olvídate que no hay nada. Así que es un poco complicadillo. Aquí tenemos todas las piezas, que se necesitan. En fin, que el esquema es este, pero a ver, como veis, tiene la parte de las bobinas, de los integrados, la parte de baja, lo del medidor, en fin, que no creo que sea muy, no es muy complicado por lo que estoy viendo, pero tengo que ver si hay algún esto, este que estoy aquí, el que quiero hacer, que es este que tenemos por aquí, es más sencillo, porque no me voy a llevar dos transistores, pero la complicación es esta, así tengo o encuentro o localizo este filtro, estos cerámicos, y no sé, este se podría hacer, pero está bastante bien, que no es un certificado como este es mucho mejor. Este, como veis, es un aparatito pues bastante bueno, como veis. Es, fijaros, que aquí te viene también el práctico para que veáis cómo va. Y que es, está muy bien detallado y lo veo, pero muy bien, muy bien. Y que todo es poco de lo que os puedo enseñar por aquí. Bueno, pues nosotros vamos a ir haciendo algunas cositas. Esto es un pequeño invento que, si os fijáis bien, es como una radio, un amplificador, un detector y una bobina. No he hecho ningún oscilador para ajustar, más bien libre, aquí cabe todo, pero es el invento que vamos a ver. Veo que sí, captación de radio, te lo coge sin, vamos, y de lejos también. Si pongo esto, todo que me dé la mano y me alejo también, pues también marca. Sin que, sin antena, porque esto no le tenemos puesta antena ninguna, y va pues bastante bien, lo mismo en emisión que detección de, como cualquier radio, tú te acercas y haces el mismo ruido, no sé si es parecido al ruido este, ¿cómo le llaman? El ruido, no me acuerdo ahora bien. Y como veis, en imán también marca perfectamente. Si lo metemos en imán, como veis, también marca. Si lo levantamos, lo bajamos,
Ahí veis que como lo hace. Es bastante, vamos, esto es para buscar piedras de esas, en que un detector también las puede localizar, pero también el motivo es poder captar otras cosas. Como veis, sin acercarlo solamente, ya cuando la agarro, sube a tope. Bueno, tenemos la probabilidad de captar, cambiándole la bobina, captar los polos magnéticos, toda clase de campos magnéticos y electromagnéticos y éramos radio, la de radio, y a lo mejor alguna cosita más puede también coger. Esto es una forma, si veo yo que la cosa marcha, la junto con un detector de estos de metales, sea aquel que tenemos allí, o este. La cuestión es saber si puedo localizar todas las piezas. Piezas tengo yo en el taller, pero hay muchísimas que no lo tengo, porque son piezas que no he usado, y otras pues realmente no las encuentro. Así que si los encuentro, haremos este, que seguramente va a ser este, el que es más fácil y más fácil de conseguir las piezas, porque aquí la única que da un poco de eso es esta. Pero bueno, eso yo creo que habrá probabilidad de arreglar. Bueno, pues este es el siguiente vídeo, que habéis visto que no sé si el sonido, voy a poner aquí, cuando acerco, es que no sé si a esta altura puede, es que no me fío mucho del micrófono este, porque luego tiene una sensibilidad baja. A ver si quiero comprarme un ordenador de estos portátiles, en que ya el que tuve tampoco me duró mucho. Y este también está ya también un poquito, pero bueno, todavía me da el avión. Puedo durar algunos meses más. Esto ya os quedo aquí en este vídeo. Eso sí, os voy a sacar en que no están las piezas, pero bueno, para que tengáis una idea de cómo quedaría este. Este es interesante. Y ya aquí os quedo en este vídeo, en esta foto del vídeo. Bueno, pues hasta el próximo, y espero que os guste lo que voy haciendo.